Bueno, gente, no les dije, en el episodio anterior, o mejor dicho, en este mismo episodio estamos grabando una ruta con un Amarok. Sí, con un auto, ¿eh? Estamos llevando directores, entre comillas, con destino a muy pocos kilómetros para el destino. A 1 o 2 kilómetros, y el día 31, cuando se cumpla un nuevo mes, la entregaremos para el Truebook. Así que bienvenidos, amigazos, a un auto, ¿eh? Hay también un camión que no probamos, que lo vamos a probar después. Pero está bueno esto, miren. Se ve bien. La luz está bien, el diseño está bueno. Miren el diseño del interior. Estamos consumiendo 10,5 litros, ¿no? Por cada 100 kilómetros. 10,5. Es un promedio bastante bueno. Vamos a ver si lo podemos bajar ese consumo. A ponerlo a 10 o 9,9. Tenemos ruta recta, así que de eso no nos preocupa. Y este autito está en la workshop, ¿eh? Hay autos, hay motos. Por ahí en el episodio de mañana probamos moto. Que hace tiempo no hacía el mapa ahí, amigos. No sé si se recuerdan que había pasado un tiempito de la última vez que lo hemos traído, pero bueno, han pasado cositas. Me incentivé con ciertas series y bueno, al incentivarse uno con diferentes series, deja alguna de lado y eso es lo que pasa, ¿no? Pero necesitaba volver a esta serie porque me gustaba y está bueno. Es un mapa interesante, la verdad. Y llevamos más de 70 videos, así que... ahí estamos, bien. Bueno, 147. Todo recto, ¿no? Me dicen, sí. Opa, ¿cómo patina eso? ¿Vieron? Ahí bajó el consumo a 10.2, bueno, 10.3, 10.4 ahora. Vamos a ir un poco por tierra a ver cómo se va a andar este bicho. Tenemos todo recto, amigos. Una curvita ahí. Obviamente que no es una gran curva, pero es una mini curva como están viendo en pantalla. Miren, entre esta provincia hay unas semi curvitas. No son muchas. Kilómetros, ¿eh? Recuerden que el mapa ya es una escala rara porque no es 1-1, pero si no es largo el mapa, ¿eh? 90 kilómetros se pasan lentos. No sé cuál es la conversión del mapa. Hay un auto delante que no se ve bien la luz, ¿eh? Mira. Es un camión, no se ve la luz. Bienvenidos a la provincia de La Pampa.
Ahora cuando me autoricen, gente, cuando la línea blanca la se vaya y se ponga línea recta, adelantamos a todo lo que dé. Ahora, por ejemplo, hay que meter con auto, uno la pasa de puta madre, amigo. Qué divertido es conducir con auto. Hay motito, Por ahí dentro de un video más lo probamos, amigos. A ver cómo se maneja esto solo. A ver. No está tan mal, el tema de la maniobrabilidad. No se da tan tanto. Gente, estamos yendo a destino. No la voy a entregar esta ruta, la vamos a entregar el día 31. Hoy es 27 de marzo, como estoy grabando esto. El 31 o a más tardar el primero ya sale esta serie. O sea, ya sale este videito. ¿Y cómo es el tema del consumo de combustible? Ahí te dice, ¿no? Mira, qué bueno que está. Vamos menos de la mitad del combustible. Así que bueno, gente. Mañana hacemos, bueno, yo grabo esto el 31, pero mañana grabo más videitos de la serie. Así que atentos, que se vienen más cositas, Bueno, entramos. Nos ponemos acá momentáneamente. Ahí está, gente. Dejamos por acá el video. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana. Estamos, vamos a entregar la rutita para todos ustedes. Está muy bueno venir en 4x4, ¿no? Está muy bueno, gente, así que nada. Gracias a todos. Y nos vemos mañana con un video. Adiós.